portano bajo sé.
Vuelvan a comandante. Yo di, si yo menos me lías, yo di, me di, me lo comí. Allí está. Estos bandidos parecen drogados. ¿Qué ha pasado? Los piratas usarán el fuerte como atalaya. Otra vez no, mate. Me portaré bien. Lo juro. En este campamento. ¡Jaime! ¿Sabes? Ya veo por qué aceptas todas esas misiones. Estos bandidos no podrían defenderse jamás. Y además hay vino. Aunque sabe un poco raro. ¿Te has animado al fin a verme en acción, Barnabás?
Es vino de flor de loto. Los bandidos están drogados. No me encuentro bien. Venga, viejo amigo. Vámonos a casa. ¿Cómo te encuentras? Eso no importa. Los dioses me han mandado una visión. ¿Mencionaste a una Leda? Los dioses me la mostraron. Leda. Era mi mujer. ¿Estás casado? Creí haberla perdido hace mucho, pero la vi en mi visión. ¡Está viva! Tienes que ayudarme a encontrarla. Te ayudaré a encontrarla, pero con una visión empezamos mal. En realidad fueron tres. Leda alimentaba un cíclope en la penumbra de una cueva olvidada. Pero luego la vi bebiendo vino con una bruja. Después la oí cantando como una sirena. En cuanto a la visión del cíclope... Sí. Tusa y Poseidón me llevaron de la mano al corazón de las cuevas de Anafe. Allí vi a Leda alimentando a un joven cíclope. ¿Entonces Leda bebía vino con una bruja? Me lo mostró la propia Psique. Leda y la bruja eran muy amigas y bebían juntas a altas horas de la noche. Al fondo se veían las ruinas de la isla de Paros. ¿Has dicho sirenas? Perséfone me mostró una pared pintada. Tras ella acechaban las sirenas. Leda estaba atrapada. Luego, Deméter me avisó con su voz maternal. ¡No te acerques, o tus oídos te contaminarán la mente! Buen consejo, el tuyo y el de Deméter. Pero, ¿cómo los evito? ¿Me crees? Toma esto.
es cera de abeja. Si Leda está viva, la encontraré. Por los dioses, qué bien huele. ¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? Si Leda está viva. ¡Comandante! Un cliente. Que las bendiciones de Hermes te acompañen. Thank you.
Si no te asusta el trabajo, mis tripulantes cobran más de lo que ganarás nunca aquí.
avanzando. Podemos recuperar. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Yeah.
Comandante, se va. Descansad todos. Vi a mi mujer bebiendo vino con una hermosa bruja. Tengo que hablar con ella.
Los cerdos parecen voraces. Bienvenida a mi imperio, viajera. Yo soy su emperatriz, Circe de las Oceánides. ¿Vives aquí? ¿Dónde habré dejado mis modales? Tienes que estar agotada tras un largo viaje. Tengo algo de vino, si puedes traérnoslo. En este momento estoy algo indispuesta. Me vendría bien una copa. Voy a por el vino. Con dentelladas. Te veo deliciosamente sedienta. Bien, emperatriz, bebamos. Eso es. Bebe tu último trago. Respira tu último aliento. Mis súbditos están hambrientos. Ah, mi cabeza. ¿Dónde estoy? La bruja tenía una lista de nombres y de trofeos. Este brazalete era de una tal Leda. Ah.
¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? He encontrado este brazalete y muchos cerdos. ¡Puedo explicarlo! Era de Leda. Circe la transformó en un cerdo. Y cuando volvió a ser una mujer hermosa, se lo dio a la bruja para que se acordase de ella. Correcto como siempre, amigo. Creo que eso significa que estamos más cerca de encontrar a Leda. Y crees bien. Los dioses nunca mienten, salvo Dolos y Ápate. Pero esos dos no cuentan. Si Leda está viva, la encontraré. ¿Tienes alguna Sí. Sí. Life for me,
Tengo un buen barco, pero necesito tripulantes. ¿Te apuntas? Tienes corazón de marino, como yo. Conozco de mi visión. Una pared pintada protege la guarida de las sirenas. Ten cuidado. Ha ha.
Ya estamos. Ese sonido. ¿Habrá sirenas de verdad? Voy a ponerme la cera de abeja en los oídos por si acaso. Ah!
No nos hagas daño. No quiero hacerte daño, voy a liberarte. ¿Qué estás haciendo aquí? Llevo toda la vida oyendo historias sobre el canto de las sirenas. Una melodía tan dulce que los hombres mueren por escucharla. No sabes lo gris que es la vida de un pescador amante de la poesía. ¿Tú querías venir? Yo no sabía que iba a encontrarme con esto. Cuando lo entendí todo, ya no tenía escapatoria. Entonces, ¿qué haces aquí? Llevo toda la vida oyendo historias sobre el canto de las sirenas. Una melodía tan dulce que los hombres mueren por escucharla. No sabes lo gris que es la vida de un pescador amante de la poesía. Esto está lleno de mujeres sanguinarias. ¿Quiénes son? Ninguna dice nada. Me sacan sangre, la hierven y se la beben. Aúllan durante sus rituales nocturnos. Estoy agotado, pero no puedo dormir. Necesito ayuda. He encontrado un Aulos. ¿Qué puedes decirme de él? Es muy especial. Se lo robaron a una mujer que escapó, pero de eso hace mucho tiempo. No puedes quedarte aquí. Únete a mi tripulación. Barnabás te recibirá en mi barco. Thank you.
Hay que entrenar más, joven Nicio. ¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? Encontré este Aulós en una sirena, si puede llamarse así. ¿Un Aulós? A mi esposa le encantaban. Seguro que estaba aprendiendo a tocarlo mientras las sirenas atraían a los hombres a la muerte. Típico de ella. Seguro que las sirenas y Leda se entendían bien. Era hipnótica. Siempre me arrullaba con sus cánticos. Si Leda está viva, la encontraré. Para resistir las peores tormentas y las batallas más duras. Pero lo suyo es que surge aguas tan maravillosas como esta. Esas cimas grises son las montañas de Anafe. ¡Cuidado! En mi visión vi a un cíclope aterrador acechando en las sombras. Esos restos no serán útiles. Que este es el sitio.
¿Has cazado algo, amigo? La comida escasea últimamente. Desde que empezó la plaga, hay muchos cazadores desesperados y pocos granjeros. Voy a probar con la pesca. Parece buena idea. Aunque en estas aguas hay tiburones. Yo no estoy preparado, pero tú pareces tener buenas armas. ¿Y quieres que raje a todos los tiburones? Sí, eso es. Soy la persona idónea. Gracias, Mistios. No podría hacer esto sin ti. Déjamelo a mí.
¡Cerca! ¡Por favor! No quiero hacerte daño. Todos hacen daño. A mí por ser diferente. No estás solo. A mí también me han atacado siempre por ser como soy. Diferente, yo diferente. Amigos, yo Polifemo, tú Cosita. Cosita, claro. Polifemo, estoy buscando a una mujer que estuvo aquí. Sin amigos mucho tiempo. Tú ayudas a hacer amigos. Amigos pescan. ¿Gusta pesca? Mira, yo te ayudo a buscar compañeros de pesca y tú me ayudas a encontrar a la mujer que busco. ¡Playa bonita! Cosita verá. Cosita gustará. ¡Vamos ahora! Enseño playa donde señora ayuda a Polifemo. Polifemo, esto es importante. ¿La señora se llama Leda? Cosita tonta. No es Leda. Es señora. Thank you.
Deben de estar en alerta máxima. Estate allí cuando lo hagamos. ¿Potita cree que Polifemo cíclope? No te pareces en nada al cíclope de Cefalonia. Tenía un ojo de verdad y otro falso. Se metía con Cosita. ¡Pobre Cosita! ¿Y qué hacer? Le metí el falso a una cabra por el culo. Cosita graciosa. Ah!
Moldea tu destino con tus propias manos. Embárcate conmigo. Vamos, grandullón. La playa es tuya. Puedes pescar cuanto quieras. ¿Cosita, gusta la playa? Sobre gustos no hay nada escrito, pero sí, me parece bonita. Pero todavía no, amigo, para compartir. Polifemo gusta recitar. Practico contigo. Cuenta a Polifemo cositas de cosita. Tengo la fuerza de 10 guerreros. Podría levantar una montaña sobre mi cabeza. ¡Fuerte como Polifemo! Cuidado, no pisar cositas más pequeñas. ¿Más? Nada me hace más feliz que una buena fiesta. Beber y cantar alegran a cualquiera. Con amigo. Polifemo gusta cantar. ¿Más? Me gustaría poder estar con mi familia. La última vez que fui feliz era una niña pequeña. Echo de menos esos días. No sé por qué te cuento esto. Se te da bien escuchar, grandullón. Cosita duele por dentro. Como un Polifemo. Para ti. Es precioso, grandullón. Más regalos para Cosita. Especias de señora bonita de ojos verdes. Único regalo para Polifemo. Puede que esto sea precisamente lo que buscaba. Bueno, pues ya tienes playa para pescar. Solo falta amigo. No puedo quedarme contigo, grandullón, pero te voy a presentar a alguien. Euríloco, este es Polifemo. Polifemo, este es Euríloco. ¿Enseño cueva? Quiero verlo todo, mi gran amigo. Es la orilla más grandiosa y espectacular que jamás hayan visto mis cansados ojos. Enséñamelo todo. Cosita pequeña, corazón grande. Toma, regalo especial.
buen pescador y buen amigo. La poesía de Polifemo es excepcional. ¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? En la cueva había un hombre. Estas especias son suyas. Ah, Mileda. ¿Crees que el hombre que encontraste era un cíclope? ¿Y que ella preparó un elixir con las especias para que le saliese otro ojo? Exactamente así es. Leda le salvó la vida al cíclope con especias mágicas. En efecto. Será mejor que no las usemos. ¿Quién sabe cuántos ojos nos podrían salir? Todo esto por un brazalete, un aulos y unas especias. Pero mira, conozco bien este brazalete. Las mujeres de las llanuras asediadas llevan unos parecidos. Las especias proceden de las tierras de Deméter. Y el aulos lleva la marca de un artesano del macizo del Parnés. Todo eso está en Ática. ¡La cueva! Todo está alrededor de lo que se conoce como la entrada al inframundo. No puede ser coincidencia. ¿Estará Leda allí? Solo hay una manera de saberlo. Vamos. La mayoría se habría reído de mí, pero tú no. Eres mi mejor amiga, no hay duda. No es nada. Ahora, a buscar a tu esposa. Bueno, ¿qué aspecto tiene Leda? Era la mujer más hermosa que he visto jamás. Tenía el cabello y la piel oscuros. Y los ojos verdes brillantes como follas. Y cuando bebía, ¿cómo peleaba? Parece divertido. Era divertida y más, mi joven amiga. Muchísimo más.
No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Muchísimos cadáveres. ¿Será el inframundo? ¡Cassandra! ¿Leda? ¡Alto! Si os acercáis más, os mataré. ¿Quién os envía? ¿Peleno? ¿Anticles? Tranquila, no nos envía nadie. No has envejecido nada. ¿Estamos en el inframundo? Soy yo, Leda. Barnabás. Así se llama mi padre, pero nunca se lo he dicho a nadie. ¿Tu padre? Joven, por favor, ¿cómo se llamaba tu madre? Se llamaba como yo, Leda de Ítaca. Tenías razón, viejo amigo. Leda sobrevivió, pero no como te hicieron creer las visiones. Esta es tu hija. Imposible. No podéis demostrarlo. Joven, hace una eternidad, tu madre y yo navegábamos juntos. La noche que perdí el ojo, una tempestad nos estrelló contra unas rocas. Leda fue muy valiente y amarró varios trozos del casco destruido. La abracé y le dije, no dejes de remar. Hasta llegar a la orilla. Ah, te contó esta historia. Bien. Después de tanto tiempo, Mater decía que eras un rey que murió luchando contra la Hidra. Tienes que saberlo. Mater está... Lo comprendo. La lloraremos tú y yo juntos. Lamento interrumpir, pero Leda, nos has amenazado con una espada y he visto cadáveres. Cuando murió Mater, me hice cargo de la granja. Desde entonces tengo pretendientes que tratan de casarse conmigo por mi fortuna. Como no funciona, quieren matarme. Te has estado defendiendo. Deja que te ayudemos. Este tipo de gente no se detiene hasta conseguir su propósito. Has mencionado un par de nombres. Peleno y Anticles. Los dos viven por aquí. Puedo enseñaros dónde. Vamos juntos. Contigo a mi lado, seremos imparables. Bien. ¡Juntos! ¡A la batalla! Volveré a ver a Mileda en los campos dorados. Oye, ¿volvió a casarse? Sí, con un buen hombre. Bueno con ella y conmigo. Bien. Rogué a los dioses que si vivía fuera feliz. Y escucharon mis plegarias. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!
La granja de mi madre y yo estamos a salvo. Gracias de todo corazón a los dos. Y gracias por hacer que este viejo vuelva a ser feliz. ¡A ver, ese vino! Ahora que has recuperado tu vida, ¿qué vas a hacer con ella? Honrar a mi madre, proteger la granja y la fortuna. Esperaba que vinieras con tu viejo pater a la Adrastea. Los dioses me enviaron una señal cuando te trajeron a salvar este lugar. Irme sería una afrenta para ellos y para Mater. Es verdad. Esta tierra te necesita. Pater, nuestra granja es tuya. Algún día, cuando hayas recorrido el mundo y quieras asentarte, este será tu hogar. Pero a menos que la mismísima Demeter incendie estos silos, sé que cumplo la voluntad de los dioses. ¿Estás bien? Es tan fuerte como su madre. No podría estar más orgulloso. Pero ojalá cambiara de opinión. Quizá lo haga. Mientras tanto, podemos venir a verla y decir Jaire cuando pasemos cerca de estas tierras.